Hola, 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 mis pequeños lobitos. Soy Alex Gamer y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Pokémon Cristal Hardlock. Y bueno, lobitos, como bien recordaréis, ayer llegamos aquí a Ciudad Celeste para, porque solamente estamos de paso, para después dirigirnos a la siguiente ruta que se encuentra por ahí arriba, donde está la casa del mar, me parece que se llamaba, o algo así. Bueno, donde reside Bill, quiero decir. Ya que yendo por esa ruta, llegas a donde se encuentra el río que te conduce a la central de energía. Por tanto, espérate un momento, ¿tenemos el equipo curando? Espérate, vale, sí, los tengo curados. Por tanto, vamos a dirigirnos a dicha ruta para ver si hoy conseguimos hacer lo de lo del tema de la central de energía, recuperar la pieza que, spoiler, está aquí guardada, está aquí escondida en el gimnasio de Misty. Pero hasta que no consigamos ir a la central de energía y allí nos digan que les falta una pieza, que les han robado y no sé qué, no sé cuánto, no podemos entrar al gimnasio para poder buscar la pieza. Es una putada, pero es lo que hay. ¿Y esta casita? Aquí hay una nota. Acaba con los ladrones y haz que la ciudad... Joder, qué mal he leído con la Z. A ver. Acaba con los ladrones, eso sí. Y haz que la ciudad sea más grata y alegre. Policía de Ciudad Celeste. ¡Ah, esto es una comisaría! ¡Ah, no! Esta es la casa. Esta es la casa del que tenía la MT del excavar. Que hace 3 años le robó la MT el... uno de los miembros del Team Rocket. Dicen que hay un tipo sospechoso merodeando. Si resulta ser el ladrón, le detendré. Pues suerte con ello. Mira, aquí está el Diglett. Que ahora como tienen un Diglett, pues no necesitan la MT del excavar. ¡Diglett! Hola, Diglett. ¿Qué haces ahí? Cavando un agujero en el suelo de la casa. ¿Te parece bonito? ¿Te parece bonito que estás aquí acabando con... con las tarimas del suelo? Vamos, tengo yo un Diglett en mi casa y se le ocurre cavar un agujero destrozando las baldosas y es que vamos... Le tiro de una patada por la ventana. Al asqueroso. Y nos atracaron antes, lo sé, lo que he dicho antes. Que hace 3 años os robaron la MT del excavar. Menos mal que... ya no os vuelve a pasar eso. Porque pobrecillos. Vale, ya me acuerdo de esto. Ruta 24, por cierto, nueva ruta. Poco se habla que esta es una nueva ruta. Que se puede capturar un nuevo Pokémon salvaje. Ya se me había olvidado de que esta es la zona del puente Pepita. ¿Seguirá estando aquí los entrenadores? No, no están. Ruta 25. Y esto de aquí es ruta 24. Vale, pues vamos a entrar a ver qué nos aparece aquí como primer Pokémon salvaje. Por favor, ruta 24, dame un buen Pokémon salvaje y que sea uno que todavía no tenga. Por favor, que tampoco creo que sea mucho pedir. Venga, vamos allá, a ver qué me aparece, por favor, dame un buen Pokémon, ruta 24, no me seas cerdo. ¡Primer Pokémon de ruta! Que es ni más ni menos que un Caterpie. ¡Ah, espera! ¡A Caterpie ya lo tengo! ¡A Caterpie ya lo tengo! Es verdad, Caterpie ya lo tengo, por tanto este no nos vale porque ya lo tengo. ¡Este es Repe! Primer Pokémon de ruta, que es un... otro Caterpie. No, ya te tengo. Otro gusanito. ¡Shunkern! ¡Vale! Este sí es primer Pokémon de ruta, porque no tengo a ningún Shunkern. No tengo a ningún Shunkern. Shunkern, Sunflora... Puede estar bien. Nunca he tenido a Sunflora, por lo que no sé... ¿cómo de fuerte será Sunflora? Pero bueno, nunca está de más tener un Pokémon tipo planta en el equipo. A ver qué tal se nos da tener a este Shunkern, futuro Sunflora, con nosotros. Vamos a lanzarle la onda trueno para paralizar a este Shunkern. Ahí está, se queda paralizadito. A su vez me va a quitar muy poquito. Ahí está, un PS de mierda porque Lorechan al ser tipo dragón es resistente al tipo planta. Bueno, no creo que haga falta recordar eso porque esto ya es primero de primaria en el mundo Pokémon. A ver, vamos a lanzarle la Super Ball. Venga, Shunkern, que te vienes con nosotros. Venga, va, y va la Super Ball. Captúrate, Shunkern. ¿En serio? ¿No hay una puta vuelta? ¡Ni una puta vuelta!
Bueno, ahora. Vale, ya está. Sunker atrapado. Bien. Ya está, lobitos. Ya está. Sunker ya es nuestro. Pues nada, ahora toca ponerle un mote a este Sunker. A ver, que he hecho un vistazo a la lista de los motes para ver quién es el afortunado que se lleva su nombre para este Sunker futuro Sunflora. Vamos allá. Vale, por petición del suscriptor Paper Joestar, que también quería que le pusiera su nombre a algún Pokémon que capturase, pues este Sunker se va a llamar a partir de hoy... Se va a llamar... Paper... Ah, no cabe Joestar. Bueno, pues se va a llamar así, Paper, ya está. Paper... En honor a Paper Joestar, a partir de hoy ese va a ser tu nombre, así que... Paper, bienvenido con nosotros, aunque de momento... Aunque no descarto que en un futuro estés con nosotros, de momento te vas a quedar en el PC. Bueno, a ver, aquí hay entrenadores, es verdad, esto sí que no ha cambiado. Vale, si está este árbol aquí en solitario y encima... Hay un caminito que te conduce a este pequeño jardín, es porque aquí por huevos... Por huevos tiene que haber un objeto. Por huevos. Ahí está. ¿Qué es? Una poción. ¿En serio? ¿En serio? ¿A estas putas alturas del cuento me das una mierda de poción? ¿No podías darme una super poción o una hiper poción? No. Una poción de mierda. ¿Para qué quiero yo una poción de mierda a estas alturas? ¿Una poción de mierda para qué? Para restaurar 20 PS. Que mis Pokémon ya tienen más de 100 o 200 PS. En su barra de vida, ¿qué me estás contando? En fin, véntenos a los 6 para ganar un fantástico premio. ¿Lo conseguirás? Ah, vale, que ahora los entrenadores del Puente Pepita se han mudado a la ruta de arriba. Muy bien, colegial Chema, a ver, ¿qué me sacas tú, Chemita? Bueno, me saca un Odis. Un Odis al nivel 35, va. Lorechan puede con ese Odis sin problema alguno. Vamos a ir con el portazo muerte. ¡No lo falles, Lore, por Dios! Mal empezamos el combate, ¿eh? Mal empezamos el combate. Vale, el ácido, a ver lo que nos quita el ácido. Bueno, más o menos lo aguantamos. Lo malo es que ahora nos ha bajado la defensa física. Al carajo con portazo, yo voy a ir con velocidad extrema. Bueno, esto debería ser suficiente para cargarnos ese Odis. ¡No! ¡A un PS! ¡En serio a un PS! ¿En serio un puto PS? Lore, me estás defraudando, ¿eh? Hoy en este combate me estás defraudando. Lo siento en el alma, siento decírtelo, pero me estás defraudando. Bueno, ya está. Lo importante es que hemos derrotado a Chema. ¡Wow! Muy bien, sí, bueno, bien. Entre comillas. Bueno, siguiente combate. Ahora me toca a mí, en guardia. Venga, en guardia. A ver, ¿qué tienes para mí? Siguiente entrenadora. Chica Pilar. Pilar Rubio. Bueno, a ver qué nos sacas tú. Un Wigglytuff. Ay. Si no fuera porque se nos murió Jigglypuff, ahora mismo tendríamos también un maravilloso Wigglytuff con nosotros. Ay, me cago en la leche. En fin, a ver, contra este Wigglytuff vamos a ir... Vamos a lanzarle primero un Onda Trueno para paralizarlo, así. Vamos a putear un poquito este Wigglytuff. ¿Por qué? Porque me da la gana. Así de claro. Vale, doble bofetón, a ver lo que nos quita. Bueno, ya. Coño. Cuatro veces y es doble bofetón, no me jodas. A ver, portazo, vamos con el portazo. Vale, ahora no lo fallas. Menos mal, Lore, menos mal. A ver cuánto quitamos con el portazo... Bueno, no pasa nada. Vale, y encima se queda paralizado. Entonces, vamos a rematar la jugada con Drago Aliento. Y ahora sí ese Wigglytuff a tomar por el as. Vale, ahora sí. Joder, qué poquito, ¿no? Pensaba que... Por lo menos llegaríamos casi al nivel 47 con este combate. En fin, vamos a hacer Gran Bull. Vale, no pasa nada, lobitos. No pasa nada, vamos a seguir con Lore. Os recuerdo que en esta generación, ¿vale? Si estuviésemos en la sexta generación, la habría cagado completamente. Pero estamos en la segunda. Y en la segunda generación no existe el tipo hada. Por lo que Gran Bull en esta generación es de tipo normal. Así que no os preocupéis que con este combate Lore no va a morir bajo ningún concepto. Vamos con velocidad extrema. A ver cuánto quitamos ese Gran Bull con la velocidad extrema. Vamos allá, Lore. Vamos allá, a ver. Vale. No pasa nada, rugido. ¿Rugido en serio? ¿A quién me sacas ahora, coño de madre? ¿A Kyurgelato? Bueno,
Pues vamos con Kryptonato, venga, golpe cuerpo. Y a tu puta casa. Ah, ¿dónde ibas tú con el rugido? ¿Qué te pensabas? ¿Que cambiara a Lore con Kyurgelato te ibas a librar de morir? De eso nada, monada. De eso nada. Bueno, tratamos a la chica Pilar. ¿Cómo he podido perder? Pues perdiendo. Así de simple. No hay más vueltas que darle al asunto. Soy el tercero y no será fácil. Ya lo veremos. Ya veremos si será o no será fácil. A ver, a ver, a ver, ¿qué nos sacas? El colegial Julio. Julio Iglesias. Porque yo me va la vida y me va el amor. Perdón, 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 perdón. No me apetece ahora cantar canciones de cuñaos. No, 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 no. Yo valgo mucho más que eso. Vaya. A ver, Tangela. Vamos a lanzarle el portazo. No lo falles, Lore, no lo falles, no lo falles. ¡No lo falles! ¡No lo falles! Pero bueno, ¿cuánta precisión tiene el portazo que lo falla cada 2x3? ¡Esto es increíble! ¿Pero cuán? ¡Portazo! ¡Gracias por no fallar una segunda vez! Macho, ¿cuánta precisión tiene el portazo, tío? ¿Tan baja precisión tiene? ¡Esto es increíble! Esto es increíble. ¡Hala! Ya me han dejado a Lore en amarillo. La madre que te parió. La madre que te parió. Velocidad extrema. Venga, a ver cuánto le damos con el velocidad extrema a ese Tangela. No tenéis idea de lo cansado que estoy de que todo mi puto equipo Pokémon deje siempre a los Pokémon de los oponentes a un puto PS. Llega a ser este Tangela un Pokémon salvaje y me ha puesto mi canal, me ha puesto mi fucking canal a que con el velocidad extrema se lo habría cargado. Se lo habría cargado, se lo habría cargado. Venga, y ahora haz un crítico. Ahora haz un crítico cuando no es necesario. Vale, menos mal. Menos mal. Bueno, a ver, lo he echado a nivel 47. Vale. Y, oh, ¿qué quieres aprender? Velo sagrado. Velo sagrado. Velo sagrado, velo sagrado, velo sagrado. Esto... No es un mal movimiento el... Iba a decir huevo sagrado. No es un mal movimiento el huevo sagrado. No es un mal movimiento el velo sagrado. Porque el velo sagrado, cuando lo colocas, impide que te paralicen, o te quemen, o te confundan, o te envenenen. Vamos, que evita los cambios de estado, básicamente. Por lo que me es muy interesante el velo sagrado. Creo que lo voy a quitar con el, por el portazo, porque el portazo falla más que una escopeta de feria. Así que he decidido fuera portazo y hola velo sagrado. Puede estar bien el velo sagrado. No te voy a decir que no. No te voy a decir en absoluto que no. Vale, siguiente Vaporeon. Vale, aquí sí que cambio, aquí sí que cambio. Porque ese Vaporeon puede tener rayo hielo. Y como me lanzo un rayo hielo, la hemos liado. Así que contra ese Vaporeon vamos a ir con Balloon Boy. No me la quiero jugar, vamos con Balloon Boy a muerte. Que ese Vaporeon puede tener rayo hielo y me la puede jugar. Y no queremos eso. Así que vamos con Balloon Boy. Vamos a ir con el psíquico mínimamente y... Mira. A la próxima. A la próxima. Que un Pokémon de mi equipo deje a un puto Pokémon del enemigo, a un PS, y cierro el juego. Así de claro lo digo, ¿eh? Así de claro lo digo. Así de claro lo digo. ¿Serio? ¿Con un psíquico dejas a un Vaporeon que le superas por 12 niveles a una puta mierda de PS? ¿En serio? ¿Con el psíquico? ¿Con el estado a favor? ¿Con la cantidad de ataque especial que tienes? ¡Cago en 10! ¿Qué le pasa hoy al juego? ¿Qué le pasa hoy al juego? Se ha estropeado, se ha averiado, se ha averiado, se ha averiado. Y como se ha averiado, pues pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa, se ha averiado, ya está, se ha averiado. Se ha averiado, que alguien llame a un técnico, que alguien llame a Game Freak y le diga que la edición de cristal se ha jodido. Porque es que esto no es normal, tío, es que esto no, esto es irreal. Esto es irreal. No hay otra explicación, esto es irreal. ¡Au! ¡Se acabó! Sí, gracias a Dios se acabó. Esto es irreal. Esto es irreal. A mí no me jodas.
A mí no me jodas. A un puto Pokémon que le superamos por 12 niveles con el Psíquico, que es el ataque más fuerte que tiene la Kazam, que tiene un montón de ataque especial, y lo deja un PS, claro que sí. Y en tu culo un Zeppelin. Bueno, a ver, yo soy la cuarta, ¿no puedes más? Pues no, no puedo más. No puedo más, pero no por lo difícil que seáis vosotros, sino por lo desquiciante que es a veces esta edición. En fin, Gloom. Vale, Gloom. Cuidado con Gloom, ahora que lo pienso, porque nos puede envenenar y eso puede ser una putada. Y eso puede ser... Oh, bueno, espera, tengo el velo sagrado, ahora que lo pienso. ¡Tengo el velo sagrado! Había olvidado que he aprendido el velo sagrado, así que ahora no me puedes envenenar, Gloom. Pero sí, cuidado con el ácido. Vale, 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 el ácido más o menos lo aguanta. Vamos con la velocidad extrema, vamos a rematar la jugada. Vamos allá, velocidad extrema, cárgate ese Gloom. ¡Bien! Ahí te quería llover, Lore. Bien, bien, bien. Así sí. Así sí. Ok, siguiente Pokémon, Pidgeotto. Vale, voy a cambiar a Lore porque Lore ya está un poquito en la mierda. Por tanto, vamos a ir con Kyurgelato. Sí, vamos a ir a con Kyurgelato, sí. A ver, Kyur, deberías cargarte ese Pidgeotto por lo que más quieras. Por lo que más quieras, Kyur, no me toques la moral y cárgate a ese Pidgeotto. Vamos con el golpe cuerpo. Ahí va el golpe cuerpo, vamos allá, vamos, 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 vamos. ¡Eso es! ¡Bien! ¡Crítico! Bueno, bueno, bueno. Creo que ha sido gracias al crítico por lo que nos hemos cargado ese Pidgeotto, la verdad. Velosom. No sé si con Cure, No, no, vamos a cambiar, por si acaso vamos a ir con Goxie. Y que Goxie se quite a ese Velosom de en medio con un buen vuelo. Así que venga, Goxie, a por Velosom. Tú puedes, mi querida Pidgeot. Vamos con el vuelo, ahí está. Ahora falta que no lo falles. Ahora falta que no falles el vuelo, por favor. Gracias por no fallar el vuelo. Venga, cárgate ese Velosom. Vamos, 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 vamos. ¡Ahí está! ¡Coño, por fin! Por fin el juego hace caso. Bien, bien, bien. Ahí está. Eso es. Siguiente entrenador derrotado. Vamos a por el quinto. Creo que este es el último. Juraría que este ya es el último, porque creo que en el puente de Pepita había cinco entrenadores más el líder de estos. Lorenzo Campista. Hostias. Lorenzo Campista. Poco más si lo llama Lobezno. Lobezno Campista. Lobezno onda vital a todo gas. Vale, Nidoking. Cuidado con Nidoking. Cuidado con Nidoking, cuidado con Nidoking. Voy a ir con Kyurgelato, que no me la quiero jugar. Vamos a quitar a Lorechan. Y que Kyurgelato se encargue de su contraparte masculina. Uy, el golpe, uy, el golpe, uy, el golpe. Bueno, 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 no pasa nada, el golpe lo aguanta bien. Vamos a ir con el Surf. Venga, venga, ahí, ahí, el poder del feminismo. Que se note. Que también las hembras tienen el poder suficiente para derrotar a los machos. Ahí. ¡Ay, Alex! ¡Eres un lamebragas fomentando el feminismo! Pues sí, ¿qué pasa? ¡Que viva el feminismo! ¡Que viva el feminismo, coño! Igualdad tanto para mujeres como para hombres. ¡Me cago en 10! Puto patriarcado de mierda. Bueno, ya, disculpad, que me he venido muy arriba. Campista Lorenzo derrotado. ¡Wow! ¡Demasiado! Pues sí, pues sí. Demasiado fuerte ha sido mi querida Kyurgelato contra tu pobre Nidoking. Uy, cuidado. Cuidado que esa está ahí esperándome de forma tradicional. Mírala, es que no cambia, es que no cambia de postura. No cambia de postura. Vamos a quitar a Lore-chan, que ya está la pobre bastante un poquito... Lo que viene siendo en la mierda. Vamos a cambiar por Danielita, que todavía no hemos sacado a Danielita. Y vamos a dar un poco de... De brilla a Danielita, venga. Vamos allá. Y por último yo, pero te lo aviso, soy la mejor. Ah, pues son 6 entrenadores, yo pensaba que eran 5. Yo pensaba que eran 5. Bueno, es igual. Andrea, tú también vas a caer, Andrea, que lo sepas. Bueno, a ver qué nos saca.
Ay, qué malo soy. Ah, tu puta casa. Soy la mejor, sí. Ha quedado demostrado, bonita, ha quedado demostrado. Anda, 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 venga, venga. Vete a tu casa, que tu mamá te prepare el colacao y luego te vas a la camita. Venga. En fin, tú debes de ser el líder de todos ellos, que ahora me va a dar el premio por haber ganado a todos los entrenadores. Pero se descubre que eres del Team Rocket y me quieres enfrentar a un combate, ¿no? Venga, pues vamos a ello. Fu. No tengo nada que ver con los otros 6 entrenadores, pero he esperado a que estés de... Ah, pues no. Yo pensaba que este era el líder de los entrenadores. Bueno, es igual, va a sacar igualmente, a ver que nos sacas Porygon. Vale, Porygon... Cuidado con Porygon. A ver, no creo que este Porygon tenga... ningún as bajo la manga que nos haga que nos tengamos que lamentar, pero... cuidadito. Cuidadito con Porygon. A ver, vamos con el lanzallamas, a ver cuándo iremos con el lanzallamas. Venga, Danielita, cárgate ese Porygon. Danielita, vamos, Danielita. Danielita, vamos, vamos, va... Bueno, lo ha quemado. Ya estaba cogiendo el ratón para terminar el episodio. Pero bueno, ha conseguido quemar a ese Porygon, así que... te ha salvado. Te ha salvado de mi ira, Danielita, te ha salvado de mi ira. Bueno, tenemos al super necio Yago. Yago, hostias, el Lord de Aladdin. ¿No sientes cansancio? No. Nope. En absoluto. Vale, por aquí necesito a Beastribel, pero ya iré a por él para conseguir ese objeto que hay. Bueno, hola. Tuviste que luchar una vez más, pero ganaste. Como te prometí, el premio es tuyo. Pero si en ningún momento hemos hablado. Como te prometí. ¿Cuándo hemos hablado tú y yo, hijo mío? ¡Mierda! Tenemos la mochila llena. Pues a ver, ¿qué quitamos? Voy a usar las 2 pociones para curar a Lorechan y a tomar por el culo. Porque a estas alturas, ¿para qué coño quiero yo unas pociones? Venga, ya. Dame la pepita, que por lo menos... algo me darán en la tienda por ella, es más, me darán 5.000 pokedólares. Pero después de verte luchar, me gustaría saber cómo me iría a mí. Déjame luchar contra ti, lo sabía. Sabía que me ibas a querer retar a un combate, es que nunca falla. Es que eso nunca falla. Ah, pues mira, esta vez no es ningún miembro del Team Rocket, es un entrenador guay. Íñigo. A ver, Íñigo, ¿qué me sacas? Un Rhyhorn. Rhyhorn. Vale, vamos a cambiar. Cuidado con Rhyhorn, que puede tener terremoto. Que puede tener terremoto. Vamos a ir con Kyurgelato. Que Kyurgelato tiene el surf y con el surf se puede quitar ese Rhyhorn de un golpe, que es débil por 4. Cara susto, vale, la pela. Vengamos con el surf y muerto ese Rhyhorn, por supuesto. Bien, Kyurgelato, bien, Kyurgelato. Bien. Vale, siguiente, Wartortle. Ah, Wartortle, mi Pokémon favorito de tipo agua. Vale, contra ese Wartortle vamos a ir... No, que puede tener rayo hielo ese Wartortle. No, mejor no me la juego. Vamos con Goxy. Soy gilipollas. ¡Soy gilipollas! Digo, no voy a sacar a Lore porque ese Wartortle puede tener rayo hielo. Y pum, saco a Goxy, que también es débil al rayo hielo. Es que de verdad, la madre que me parió. Vamos con el vuelo. Es que... ¿A quién coño se le ocurre sacar a Goxy pudiendo tener ese Wartortle del rayo hielo? Vale, me hace... protección. Venga, tu puta casa, pesado. Con el puto protección. Vale, acá es un Pokémon que es... ¡Charmeleon! Mi Pokémon favorito, predilecto de todos los tiempos. No me hagas esto, por favor. Voy a ir con Lorechan, que por lo menos que Charmeleon caiga a manos de mi querida Lorechan hará menos daño. Pero ¿por qué? ¿Por qué Charmeleon? No podía ser otro Pokémon, no. Tenías que sacarme a Charmeleon, hijo de puta. Tenías que sacarme a Charmeleon.
Me cago en la puta. ¡Ah, por Dios! En fin, derrotamos al entrenador Íñigo. Nunca había visto nada igual. Sí, sí, lo que tú digas. Ha sido fantástico. Tus Pokémon y tú sois realmente buenos. Que sí, que te vayas a tomar por culo un rato. Vale, esta es la Casa del Mar, ¿verdad? Casa del Mar, ahí está, Casa de Bill. Vale, ¿estará Bill aquí dentro? Vamos a comprobarlo. Ah, pues no, 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 no. No está aquí Bill. Ah, este es el abuelo. Creo que este es el abuelo de Bill. ¿Conoces a Bill? Es mi nieto. Está en Yoto trabajando con los... con los PC. Yo le cuido la casa. Mi nieto Bill me dijo que había un Pokémon con una lengua muy larga. Si tienes ese Pokémon, ¿me dejas verlo? Pues... o sea, se refiere a Lickitung. No, no tengo a no tengo a Lickitung. ¿No lo tienes? ¡Qué pena! Pues no, no, no tengo a Lickitung. Lo siento mucho. Bueno, ¿ahí va? Ah, ¿por aquí no es? ¿No es por aquí? ¿Por dónde se va a la siguiente ruta? ¡Hostias! ¿Entonces por dónde coño es? Yo pensaba que era por aquí. Yo pensaba que era por aquí, tío. Por donde se va a la ruta del río donde se encuentra... donde puedes ir, mejor dicho, a... a este, a... a la central de energía. Pero entonces, ¿por dónde es? Que hemos ido por aquí, pero entonces... a ver, espérate, que pruebe, que mire un momento el mapa. ¡Ah, coño! ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué gilipollas! Hoy estoy que no estoy, lobitos. Hoy estoy que no estoy. He ido por aquí. He ido... ¿veis el ratón, no? He ido por aquí arriba, que te dirige a la Casa del Mar, pero la ruta en la cual está la central de energía es esta. ¡Ah, he tomado el camino equivocado, tío! ¡He tomado el camino equivocado! ¡Me cago en 10! ¡Joder, qué fail! ¡No es por ahí! ¡Es por aquí! ¡Por aquí, yendo a la derecha! ¡Por aquí, por esta zona! Por aquí es, por aquí... bien, bien, bien. Y necesito un Pokémon con corte. Vale, lobitos, lo vamos a dejar aquí ya. Mañana tomaré el camino que me conduce a la central de energía. Dejaré algún Pokémon en el PC y pondré en su lugar a Ayman para que haga aquí el corte y pueda pasar por esta ruta, porque si no, no hay tu tía. Así que nada, lo vamos a dejar aquí ya, lobitos, y nada, como siempre os digo, si os ha gustado, como siempre os digo, dadle un buen me gusta que es gratis, suscribiros al canal si no lo estáis, recordad que podéis seguirme en Twitter, en Facebook y en Instagram para charlar conmigo en todo momento, y también os recuerdo, como de costumbre, que podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Así que nada más, lobitas y lobitos, yo ya me despido y nos veremos en el próximo vídeo. Un abrazo muy grande para todos y hasta la próxima.